y en este caso nos centramos en los sabores argentinos. Vamos a conocer particularidades de la historia de la gastronomía criolla y en este caso estamos acompañados por Federico Chapur. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar. Dale, mucho. Bueno, contanos, Fede, entonces. Estamos en la Semana de Mayo, es una semana en la que se recrean muchas tradiciones y entre ellas las que tienen que ver con la cocina. Tal cual, tal cual. Nosotros creo que tenemos presente cuando llega el 25 de mayo, el 1 de mayo, lo primero que se nos viene a la cabeza, la empanada y el locro. Sí, sin contar también que tenemos otras tradiciones como el asado, pero el locro es particular. Es como que nos remite a una fiesta patria. Uh-huh. Y, ¿esto por qué ocurre? Y esto, ¿cuáles son los antecedentes? Justamente, el locro es la comida criolla por excelencia. ¿Por qué decimos que es la comida criolla por excelencia? Porque es la comida que es la fusión entre la comida que ya existía en el territorio argentino antes de la llegada de los españoles y con los españoles. O sea, que tiene que ver con lo que comían los nativos del lugar, sí, ¿no sí, es cierto? La cultura andina en general, la cultura pampeana, todas tenían una cierta variedad de locro, que era siempre a base de los productos por excelencia argentino, que era el maíz, el zapallo y la carne. Cuando llegan los españoles, se agrega el poroto. Claro. A esta nueva, y se hace un plato más nutritivo aún. Y se agrega el chorizo colorado y se van agregando según la región del país, se va agregando algún ingrediente diferente o algún ingrediente nuevo. O sea que ese tipo de comida ya existía antes de la llegada del colonizador y va mutando, va adquiriendo características disímiles a medida que va corriendo el tiempo y va propagándose en el territorio de lo que sería después el territorio argentino, ¿no? Tal cual, el locro en realidad es una palabra quechua, locroro, sería la verdadera acepción de locro. Después va modificándose como muchas de las palabras que hoy en día usamos, o sea, por ahí no lo sabemos, pero el quechua es el segundo idioma hablado acá en Argentina. Claro. Por ahí no se tiene idea, pero no realmente se tiene en cuenta, lo ¿no? tenemos totalmente asimilado, palabras como pupo, cancha, son palabras que están dentro de nuestra jerga. Sí, totalmente asimilados y los entendemos. Y hay muchas palabras más que no me acuerdo ahora. Claro. Pero el locro es uno de aquellos alimentos que tienen muchos años. Siempre tuvo carne el locro, ¿no es cierto? No, justamente, mira, al principio se lo conoce también. El locro tiene carne. Bárbaro, siempre tuvo carne según la región, puede haber estado con bases de cordero, con cerdo en la zona del centro, en el norte también con la carne de vaca. Y después aparece también lo que se llama el huascha locro o locro pobre. Se lo conoce que es sin carne. Es ¿sería un locro el original, sin carne? El primero, no, porque, no se sabe, como que coexistía. Claro, ese es el tema, porque el locro pobre es huascha, también es quechua, huascha locro, es un locro pobre, decimos un locro sin carne. Pero hoy en día el huascha locro se lo sigue cocinando y es a base de choclo, no del maíz que se ocupa, digamos, el maíz pelado que se ocupa para el locro común que comemos acá, es el maíz amarillo común, el choclo común, y en ese choclo se lo utiliza también con zapallo, la misma base, y carne. Y hay tantas variantes. Yo te preguntaba esto precisamente porque hoy en día también está muy en boga la comida vegetariana y vegana, y entonces Totalmente. El locro se adapta también Totalmente. A esta solicitud del comensal que ya no elige comer carne. Claro, ¿no? Lo que pasa es que siempre yo recurro a esto de decir, en el norte argentino hay una variedad, sobre todo en la parte de Salta, Jujuy y Tucumán, hay unas variedades de papa, más de 1000 variedades de papa, que para el locro, el huascha locro, tienen una base de zapallo, mucho zapallo, batata, choclo y la papa. Los papines andinos, y no lleva carne. Claro. De hecho, se les rallaba queso de cabra encima. ¡Qué buena receta para ponerla en totalmente. Práctica! Totalmente. Son comidas deliciosas. O sea, de hecho, la carbonada, que también acá se la come con carne, en el norte también se hace la carbonada sin carne.
¿Cómo sería? Sería la carbonada, digamos, la carbonada es una comida. Acá, carbonada conocemos como el relleno de las empanadas. Allá también se le conoce carbonada, que es una comida a base del zapallo. Claro. Que es más, se hace dentro del zapallo. Se cocina con los zapallos plomo, que el que tengo ahí también para mostrar. El zapallo plomo. Estamos que tiene viendo una base esas imágenes ahora. En sí. ese zapallo que se ve ahí, en realidad son grandes, pueden llegar a alcanzar tamaños grandes y de una olla. Y ese zapallo se le saca todo el relleno, se separa las semillas y se deja todo el zapallo. ¿Qué pasa con eso? Se logra una cocción al fuego. Uh-huh. Y se cocina ahí adentro todo, con las verduras, la carne. ¿Adentro de un horno? ¿Cómo es? Se lo cocina directamente al fuego. Ah, directamente sobre las llamas. Sí, porque eso se va endureciendo. De todas maneras, hay una cocción previa de los alimentos y después se los mezcla, o sea, el final se lo hace ahí. ¿Y adentro entonces los ingredientes cuáles son? Sí, tenés la verdura que uno quiera porque se pone choclo, papa, zapallos. Y se va haciendo algo cremoso a medida que se ablanda el zapallo, claro, ¿no? Eso, por ejemplo, se lo hace vegetariano y con carne, de las dos formas. Y el que es vegetariano se le agrega el queso cremoso al final. Claro. Y tenemos una receta también muy, muy sabrosa, digamos. Son comidas totalmente vegetarianas. ¡Qué rico! No veganas, pero vegetarianas. ¡Qué rico! Ya me abrió el apetito esta charla. Bueno, ahí tenemos las empanaditas que en un ratito también las vamos sí, a probar. Las empanadas. En este caso son de quinoa, de carne, que también son los clásicos de Argentina, digamos. Por el norte argentino se come mucha empanada de quinoa, por esta zona muchas las de carne. Acá se hacen las empanadas dulces de carne. Hay gente que no sabe lo que es la quinoa. ¿Qué es? La quinoa es un cereal andino que, digamos, crece. ¿Por qué se le dice andino? Porque crece en la altura. En la altura y en el clima de la cordillera de los Andes, digamos, a la vera de la cordillera. Digamos, es un cereal, una semilla muy nutritiva. De hecho, se la consume en todas partes del mundo. Hoy en día ocupa un lugar fundamental en todo lo que es comida gourmet. Pero por cuestiones por ahí comerciales, la quinoa se encarece mucho. Siempre ha sido una semilla como con todas las cosas. El poroto también que consumimos es caro y realmente debería ser económico por la zona donde vivimos, el maíz. La quinoa es originaria de nuestro territorio. Sí, desde debería, digamos, ser todo muy accesible. El Imperio Inca. Claro. Todo el Imperio Inca. De hecho, hasta Mendoza llegaba la quinoa. Ahora hay plantaciones también, pero sobre todo están las bases, están Salta, Jujuy y La Rioja, digamos, que es la gran plantación de quinoa a nivel país. Pero también se va mucho afuera. Cuando hablamos de sabores argentinos, bueno, hicimos referencia al locro y la presencia de los alimentos que consumía el nativo antes de la colonización. Hicimos referencia también a lo que trajo el español, pero también hubo una fuerte injerencia por parte de los negros esclavos traídos. Totalmente. Ellos trajeron también sus tradiciones culinarias. Justamente, cuando hablamos en esta zona, cuando ingresan, ustedes van a ver que la comida boliviana es donde más ingresa, donde más se hace el aglomerado de los negros esclavos, digamos, que se los lleva, los que traían en barcos, un maltrato terrible, que eso ya lo sabemos, parte de la historia, y se los llevan todos para el lado de Bolivia, porque los empiezan a echar, digamos, del territorio argentino. Claro. Eso se van para el lado de Bolivia, y ustedes van a ver que en la parte de Bolivia tenemos, es impresionante la cantidad de la música, las comidas, todas tienen que ver con la cultura afro-boliviana. Uh-huh. Acá en el norte argentino se ve, hay un rasgo, pero es menor. Hay hasta rasgos asiáticos en esta zona, en la zona del norte argentino. Es increíble, pero hay hasta rasgos asiáticos con el arroz y con la forma de preparar el arroz, las formas de combinaciones en la gastronomía peruana también están dadas con la cultura asiática, con la cultura africana. Es fuerte, digamos. Lo que tiene la particularidad, que hoy sabemos que Bolivia es un estado, por ejemplo, plurinacional, acá Argentina también lo es, de hecho. Solo que nos siento que al argentino le cuesta más reconocerlo. ¿No? De hecho, que es eso forme parte de su identidad. En el Congreso de la Lengua, el presidente habló de un solo idioma, único idioma, y fue triste porque hay muchos idiomas en la Argentina. Uh-huh. Es muy triste haber denigrado así una cantidad de idiomas que están vivos. Porque hay zonas de Santiago del Estero, Jujuy, Salta,
que aún se habla el quechua y únicamente quechua. Qué importante este aporte que estás haciendo. Porque es y terrible, también ¿verdad? Ha habido un aporte interesante por parte de los inmigrantes, ¿no? Es muy lindo. La comida italiana ha tenido y hoy en día sigue formando parte de nuestra rutina alimentaria. Sí, yo estoy a cargo de un taller en del PEAM, el taller de la unidad cocinando de gestión. Cocinando cultura, ¿no? Cocinando cultura, y estamos en la unidad de gestión que es cocinando la cultura con salud. Yo durante estos años, digamos, exploramos mucho sobre el tema del inmigrante y la importancia del inmigrante en la cultura argentina. O sea, es sumamente necesario la entrada del inmigrante porque estamos viendo imágenes de tu taller, ¿eh? Ah, bien. El inmigrante argentino, el inmigrante, digamos, entra a la Argentina y tiene muchas bases sólidas porque acá se le abre totalmente todo, se le da la disposición de todo, entonces se arrasa por ahí con la cultura, pero hay lugares donde se hace bien fuerte. En esta zona hay una zona muy fuerte de zona de la Pampa, criolla, ¿no? Claro, es la comida criolla. Yo digo, en la comida criolla está vigente esa fusión del inmigrante con el nativo. Está muy claro. Y bueno, en el norte argentino vos ves así como más pura las comidas con referencia a los nativos. Por ejemplo, un humito, un tamal, pero acá en La Pampa ves esa fusión que es sumamente importante, porque el inmigrante ha sido muy respetuoso también, la segunda camada se le podría llamar del inmigrante, donde se empieza a adaptar, donde sale al campo, convive con en la chacra, convive con, se preparan los guisos son el reflejo de la fusión entre el fideo que le ponemos a un guiso, que es a base de verduras, las verduras que teníamos en la chacra, las verduras que teníamos en todo, digamos, la huerta que uno hacía. Fede, ¿cuál es la respuesta que tiene la gente que forma parte de tu taller frente a esta propuesta tan interesante, cautivadora, diría yo? Vos sabés que el año pasado estuvimos en Humahuaca. Hacemos un viaje a Humahuaca, hicimos un viaje a Humahuaca y participamos en la ceremonia de la Pachamama. Yo siento de que ha sido muy fuerte para ellos. Gente por ahí de 55 años en adelante, sentir la presencia de... Estamos hablando de gente por ahí muy católica, muy religiosa, que asintió y pudo respetar una ceremonia como es la Pachamama. Porque estamos hablando de la Madre Tierra, una diosa para todo lo que es nuestra cultura andina. Qué valioso esto que estás diciendo. Y ellos han sido capaces y con el respeto estuvieron y participaron de la ceremonia. De sentir que somos parte también. Totalmente. ¿No? Porque eso, es que, de eso se trata. Claro, eso es lo importante, sentir bien que somos parte de toda esta cultura que ha sido avasallada, pero que está vigente. Fede, nos queda muy poquito tiempo. No quería dejar de mencionar el asado, la presencia del asado. No, pero el asado, claro. El asado es, según la región, ha sido justamente, es increíble también la presencia del criollo. Hay el asado criollo por la cuestión de... Era la comida del gaucho, ¿no? Claro, el gaucho. El gaucho es el criollo por excelencia. Y que hace un poco la unión entre el nativo, el criollo. Porque la parrilla no es algo propio de acá. La parrilla es algo traído, digamos que se empieza a ver una forma de hacer, de cocinar en el campo, en medio del trabajo. Y ahí aparece lo que teníamos en la granja a la parrilla. Fede, lo que teníamos en la verdura a la olla. Así que se logra eso. Un placer haber contado con tu presencia. La verdad que nos quedamos con escasos de tiempo. Una hora le tendríamos que dedicar a la comida. En un ratito vamos a degustar las empanadas que trajiste. Bueno, gracias.